¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas, aquí por la pantalla de Somos Salta, con la producción de todo el equipo periodístico de informatesalta.com.ar, para presentar algunos de los temas que en conjunto consideramos que eran importantes para tratar esta semana. Obviamente vamos a estar haciendo referencia al coronavirus, donde el presidente de la Nación agradeció y pidió fundamentalmente por responsabilidad social. Nos metemos un poco en lo que tiene que ver con nuestra realidad. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones polémicas, ¿no? Tenemos circulación comunitaria, es circulación por conglomerado, vamos a escuchar a especialistas y también vamos a tener la voz del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y también sobre este tema vamos a hablar con el primer entrevistado que vamos a tener en vivo en el programa, que es el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, que va a hablar un poco de la situación de la pandemia en toda la provincia, y también nos vamos a meter un poquito en política, ¿no? Porque parece que el albertismo ya tiene su ala o su pata local. Vamos a ver si él forma parte. Recordemos que era el gran referente de Alberto Fernández en Salta. Y en el siguiente bloque, en el bloque número 2 del Sin Vueltas de esta semana, nos metemos en casos judiciales. Vamos a hablar con el procurador Abel Cornejo sobre algunos casos polémicos. Así que esa es la propuesta de Sin Vueltas para esta semana. Y como siempre los invitamos, van a ver acá un zócalo donde dice CNN Radio Salta. En el 94.7, donde en la versión local tenemos dos programas, uno a la mañana de 7 a 9 de la mañana y de 19 a 21 con un balance informativo de lo que es cada jornada de lunes a viernes, y el resto de la programación con periodistas de primer nivel de Buenos Aires, una programación exquisita que tiene Radio CNN en Argentina. Así que los invitamos y ya mismo comenzamos con el primero de los temas. Tal cual como lo comentaba Federico en el inicio, lo que buscamos en el programa de Sin Vueltas de este domingo justamente es que podamos ir viendo cómo va avanzando el coronavirus en la provincia. Lo que ustedes están viendo en pantalla hoy es una curva de evolución de la enfermedad de acuerdo a los datos informados con el Ministerio de Salud Pública de Salta, que la pueden encontrar en www.informatesalta.com.ar, en donde podemos ver justamente cómo desde el 18 de marzo, que fue el 17, perdón, el primer caso de coronavirus en Salta registrado, hoy ya nos encontramos al 16 de julio en un momento en donde la enfermedad empezó a hacer su presencia dentro de la provincia. Tenemos una curva en donde de tener de tres casos cada dos o tres días, en una semana en donde hemos tenido casos todos los días. Y esto seguramente va a seguir sucediendo a lo largo de lo que vaya cómo vaya evolucionando la pandemia dentro de la provincia. Y aquí se planteó justamente la duda si es que la provincia estaba ya en una situación de circulación viral o se habló también de circulación por conglomerado. Para hablar de circulación viral, para entender qué significa esta circulación viral, vamos a escuchar a la doctora Gabriela Yurquina, quien en CNN Salta explicó de qué se trata. En ejemplo, para que todos me entiendan, toco madera y ojalá que nunca te pase, pero José tiene una rutina muy marcada, ¿no? José viene a la radio, va al canal y va a su departamento. Viene a la radio, va al canal y a su departamento. Un día, el sábado, decidió ir a la casa de su abuela y la visita con su hermano, por ejemplo, ¿no? Sí. Va a visitar a su abuela. A los 7 días, te diría que a los 3, porque si contagias a alguien a los 3 días, empieza con los síntomas, la abuela empieza con los síntomas. ¿Con quién estuvo la abuela? Estuvo con José y su hermano. Y entonces, la única persona que le pudo haber contagiado es José o su hermano. Se hacen los testeos, José y el hermano, porque son el nexo epidemiológico, el contacto estrecho. El contacto. Y resulta que el hermano da negativo y José da positivo. José nunca tuvo los síntomas. Pero justo tengo que ser yo. José nunca tuvo los síntomas, sí. ¿No? Y entonces, ¿José de dónde se contagió? Bueno, él trabaja en la radio, trabaja en el canal. Testean al canal, no hay nadie enfermo. Testean en la radio, no hay nadie enfermo. ¿Y José de dónde se contagió? Y perdimos el nexo epidemiológico. ¿Quién contagió a José? Y José era asintomático, porque José nunca tuvo tos, nunca tuvo fiebre, nunca le pasó nada. Entonces, perdimos ese nexo. Y cuando perdimos ese nexo, es cuando decimos, bueno, el virus está entre nosotros.
Tal como escuchábamos entonces a la doctora Gabriela Yurquina, quien nos mencionaba a qué se refiere cuando hablamos de circulación viral, y es justamente cuando no se pueden relacionar los casos unos con otros de acuerdo al lugar donde estamos estando. Lo que estamos viendo ahora es justamente un mapa en donde podemos ver en dónde están por sectores los diferentes casos que se han registrado en la provincia. Tenemos una gran cantidad de casos en lo que es Orán y en lo que es San Martín, y después tenemos una gran cantidad de casos en todo lo que es la zona de Valles de Lerma, en donde el principal conglomerado en donde se están registrando los casos es Salta Capital. Y, y aquí es donde vamos a hablar de esta segunda definición, y es como lo estaban justamente comentando desde Epidemiología, a qué se trata con circulación conglomerado, es que es cuando las personas se infectan por contacto indirecto. Esta sería, hasta el momento, la situación epidemiológica de la provincia. Y es lo que ha dicho en algunas declaraciones el doctor Gustavo Sáenz, el gobernador, aunque no salió específicamente, oficialmente, este anuncio de situación epidemiológica. Sin embargo, en CNN Salta, el doctor Ricardo Villada, el ingeniero Ricardo Villada, ministro de Gobierno, confirmó que en Salta tenemos circulación por conglomerado, justamente porque podemos todavía detectar de dónde vienen los contagios. Y esta es su palabra. Nosotros creemos como gobierno que es mucho más adecuado decirle a la gente tal como son. ¿Qué hay en nuestra provincia? Hay circulación por conglomerado. Obviamente la gente lea cuáles son las definiciones. El manualcito es simple, argentina.gov.ar, uno entra al sitio del coronavirus y ahí está la estrategia que siga adelante Argentina. La definición de circulación por conglomerado o circulación comunitaria no se hace por provincia, se hacen por departamento o en Buenos Aires por partido, digamos. Sí. Son cuestiones técnicas que quizás a la gente le aburre un poco, claro. Pero como les digo, nosotros preferimos ser precisos. Vamos a hablar con el primer invitado del programa de hoy, Antonio El Gringo Marocco, vicegobernador de la provincia. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y primera vez acá visitándonos en Sin Vueltas por la pantalla de Somos Altas. Y varios temas. El primero tiene que ver esto que veíamos recién en el informe respecto a la situación del coronavirus, distintas medidas que ha ido anunciando el gobernador. ¿Cómo evalúa, Antonio, la situación en general de la provincia? Los intendentes que por ahí se mandan solo a hacer algunas cosas, el gobernador anunciando diversas medidas. ¿Cómo evalúa en general esta situación, este panorama? Bueno, es un momento complicado para todos, ¿no? Evidentemente hay realidades que comprender. La provincia no es un solo ente que uno pueda de alguna manera conducirla plenamente, en el sentido de que tiene que ver con las realidades de cada uno de los lugares, ¿no? Porque, a ver, podemos hablar de lo que pasa en el norte, a lo que pasa en los Andes, a lo que pasa en el sur. Son realidades, entonces, muy diferentes. Son realidades muy, muy distintas. Lo que pasa en el propio este con el departamento de Rivadavia. Bueno, en fin, lo que se trata de hacer es normas generales atendiendo, por supuesto, cada una de estas realidades. Los intendentes, que son los que están en el día a día con la gente, entienden que, a ver, en algunas cosas hay que ser más restrictivos y en otras no. La política en Salta ha quedado discusiones relegado en segundo lugar. Este año pensábamos que iba a ser el gran tema la discusión, por ejemplo, de la reforma a la Constitución. Quedó en stand-by, por lo menos, porque hablar de reforma a la Constitución en este momento suena un poco fuera de lugar, ¿no? Pero de política también, ¿cómo ves algunas críticas que se hacen a las medidas del gobernador? ¿Hay algunos cruces, digamos, entre el gobernador también con la intendencia? Fundamentalmente fue en este caso de circulación comunitaria sí, circulación comunitaria no. ¿Cómo ve el rol de la oposición en definitiva? Bueno, la verdad que debo decir que la oposición en la provincia de Salta... ¿Quién es la oposición en definitiva? Bueno, se presume que partidos como la Unión Cívica Radical bien. Han venido marcando una agenda distinta a la nuestra, hasta que llegue este momento. Después
debo decir que hay un acompañamiento a las medidas de gobierno y que el debate de fondo no está en estos momentos. Hay una situación de emergencia en la provincia, pero seguramente se va a dar con estos tópicos que vos señalás, como la reforma de la Constitución, la gobernabilidad. Pero hoy hay una cosa que nos preocupa a todos, y en esto debo rescatar también lo de la oposición. Excepto la oposición que hace política por creer que se hace política con los hechos minúsculos, los errores minúsculos que se puedan cometer. Bien. Gustavo Sáenz en su última elección enfrentaba como principal contendiente a Alonso Leavi, que es el presidente del Partido de la Victoria, porque viene medio complicado, ¿no? Hay cuestionamientos internos, si representa verdaderamente al partido, si lo viene conduciendo bien. Escuchábamos hace poco también a Quilodrán diciendo que somos oposición, que por un lado va el gobierno nacional y por otro lado el gobierno provincial, y que son oposición. ¿Cómo ve esa oposición fundamentalmente de este partido, el Frente de Todos, que sería, digamos, está alineado a nivel nacional con Alberto Fernández, sus buenos vínculos con el presidente, fundamentalmente pensando que el año que viene hay elecciones en Salta? ¿Van a seguir siendo oposición? ¿Pueden trabajar juntos? Hoy, si vos ves, si te muestro la realidad del Senado, te puedo decir que los senadores del sector del Partido de la Victoria son muy importantes en el momento de las sesiones y realmente acompañan las cosas que realmente deben acompañar. El tema de hablar de otra fuerza política, yo soy, me creo un demócrata, la verdad, que los problemas del Partido de la Victoria lo arreglen entre ellos, pero eso de que somos oposición en Salta, dicho por alguien que realmente no tiene una entidad en ninguno de los lugares, porque ni en el Partido de la Victoria no pertenecía, y menos en el sector de gobierno, la verdad que me suena medio a algo que no tiene valor, digamos, no es trascendente. Y el Partido de la Victoria el año que viene, ¿piensa que puede trabajar junto con este frente muy amplio que había armado el gobernador? ¿Ya se está hablando de las elecciones del año que viene o la cabeza, la verdad, está enfocada en otra cosa? No, la cabeza está en otra cosa, la agenda marca otra cosa. Estamos sin clases, estamos con problemas de seguridad, estamos con problemas de sanitario, solucionando día a día. Ayer la entrega de móviles policiales, la entrega la semana pasada de ambulancias. La agenda del gobernador no pasa ni por el Partido Justicialista ni por las elecciones del año que viene. La agenda del gobernador está puesta en la necesidad de la gente. ¿Cómo viene viendo las medidas del gobierno nacional con respecto a la provincia? Articulándose por el camino que tiene que ser, el camino institucional. La verdad que la nación está muy presente en Salta. El presidente lo ha expresado el día de Güemes y el día que marcó claramente la presencia del gobernador en la apertura de lo que nosotros presumimos como la independencia de Salta, ese camino a Los Toldos, una obra empezada por el ex gobernador Roberto Romero. La verdad que la articulación de las políticas públicas con la nación está en un momento muy bueno y la ayuda que recibimos es muy importante. Bueno, muchas gracias, Antonio. No, gracias a usted. Y en Sin Vueltas nos vamos a la primera tanda y luego seguimos con más información. La pandemia continúa. Mantengamos el distanciamiento social. Cuando salgas, te aconsejamos. Cuando concurras a lugares públicos, respeta la distancia de 1.5 metros. Si estás enfermo, quédate en casa. Cuando uses transporte público, seguí las recomendaciones que te indiquen. Logramos avanzar en la nueva normalidad. Ahora, depende de vos. Nosotros estamos trabajando en el día después. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. En este tiempo aprendimos que el accionar de uno afecta a muchos y que el egoísmo es tan malo como la misma enfermedad. Es momento de ser responsables, de ser solidarios, de pensar en el otro. Juntos podemos fortalecernos para no volver atrás. Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención para que todos podamos seguir trabajando, con nuestros comercios abiertos, conservando las fuentes de trabajo.
Cuando tengas que salir, respetá las normas. Lávate las manos y usá barbijo. Mantené la distancia social obligatoria. Cuídate, por vos, por todos, por Salta. EDESA lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con EDESA estamos conectados. Bueno, luego de esta primera tanda vamos al otro bloque del programa donde vamos a hablar un poco de temas vinculados a las justicias y esas causas emblemáticas que los salteños nos seguimos preguntando en qué estado están, qué pasó. Para eso contamos acá con Sebastián Quintero, periodista de Informate Salta, productor de CNN Radio y también forma parte de los informes especiales de Sin Vuelta. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal, Fede? La verdad que muy bien. Estaba escuchando atentamente tu presentación, te la agradezco. Y además, bueno, en lo relacionado a la justicia hay muchas causas que quedaron pendientes en las que se viene trabajando. Recordemos, el procurador Abel Cornejo prácticamente desde que asumió dijo vamos a tratar temas que se venían descuidando, que estaban con un poco de polvo ya. Primer tema, Gala Cancinos. Bien. La menor desaparecida, lo recordarán, del Colegio Belgrano. Pasó el tiempo y no hay mayores avances más allá de que se trabajó puntualmente en el caso. Y el otro tema también que había quedado por ahí un poco olvidado fue el vinculado a Jimena Salas, la mujer que fue ultimada en su domicilio en Vaqueros. Ahí puso el foco el procurador, dijo vamos a trabajar, vamos a revelar qué fue lo que ocurrió. Puntualmente hoy hay dos imputados, uno es justamente Nicolás Cajal, el su esposo, ex marido, es así. Y bueno, pero ya cuando parecía que todo se encaminaba a juicio, el procurador dijo a principios de marzo la causa o parte de la causa está para ir directamente a juicio. Finalmente la pandemia puso paños fríos, puso todo en stand-by, así que seguramente se seguirá trabajando en ese aspecto. Hubieron en estos casos cambios de fiscales, quienes estaban llevando adelante la investigación. En ese y en otros casos, como vamos a ir viendo, donde el procurador de alguna manera trató de inyectarle un poco de espila o que se muevan un poco esas causas para que no queden en stand-by, ¿no? Tal cual, pero bueno, no fue la única causa donde intervino el procurador o para decirlo correctamente, en realidad el Ministerio Público Fiscal, bien, que es el que tiene a cargo todo este tipo de investigaciones. Pero bueno, también hubo un tema bastante complejo, complicado en lo referido a la policía, porque empezaron a surgir algunos casos donde se empezó a cuestionar no solo el accionar de los efectivos, sino todo un sistema. Primero ocurrió con un femicidio en Cerrillos, donde un efectivo que estaba de custodia no se percató nunca de la presencia del agresor que finalmente terminó con la vida de Liliana Flores. Ahí podría incurrir en la figura de incumplimiento de deber, ¿no?, del funcionario público, porque nunca se enteró lo que estaba pasando por la parte de atrás de la casa. Tal cual, algo que llamó la atención del procurador, pero podríamos decir que ese fue el primer cimbronazo, la punta del iceberg, porque luego apareció el caso, el crimen de Villa Mitre, de la maestra Rosa Zulca, donde estuvo comprometido no solo los uniformados que participaron del procedimiento, sino todo un sistema vinculado al sistema de emergencia 911. Una de las estrellas, digamos, de la provincia en cuanto a la seguridad, el funcionamiento del 911, y que acá se puso en duda si estaban los protocolos debidamente aceitados o si por lo menos los operadores que debían haber actuado lo hicieron de la manera correcta. Tal cual, hubo policías, hubo civiles imputados por esta causa, por el audio que trascendió donde claramente dice me están matando, un audio que si hubieran actuado correctamente o por lo menos así se desprende del informe de la autopsia, habrían quizás permitido, podría, es una posibilidad, salvar la vida de la docente. Por esta razón todavía se sigue investigando el procedimiento. Sin dudas, el trabajo del Ministerio Público es muy amplio, muchas fiscalías, se van creando unidades especiales y se va actuando también en muchos casos sobre noticias crímenes, ¿no?, hechos que salen en los medios de comunicación y que luego terminan interviniendo los fiscales. Pero la palabra corrupción nunca puede estar de más en todo lo que esté vinculado a la investigación. Y hacemos mención a un caso que llamó mucho la atención, lo estuvo investigando, en realidad fue la cabeza de la investigación la doctora Simensen de Bielke. Vinculado a lo que pasa en Quijano, terminó la gestión de Manuel Cornejo y empezaron a faltar muchas cosas que había pagado el municipio con plata de la comuna y que ya no estaban más, herramientas, maquinaria, vehículos. Una camioneta.
una camioneta que no sabían dónde estaba, habían desaparecido como por arte de magia una vez finalizada la gestión. Bueno, finalmente se secuestró todos estos elementos y volvieron a propiedad del municipio y el ex intendente está bastante complicado. Sí, lo raro es que todavía esté caminando por la calle libremente cuando se encontró en una finca de su propiedad, máquinas, topadoras, de todo, elementos, hasta con el logo de la municipalidad y que estaban incautadas, digamos, en una finca privada, ¿no? Así es, y otros que caminan también libremente, y es otro tema a tratar, y que donde el procurador puso su mirada, es por ejemplo, lo recordará, el abogado Terrón Villagrán, ¿se acuerda? Condenado también por abuso sexual. Finalmente goza de libertad condicional, algo que la justicia intenta ver si gozó de algunos beneficios, al igual que Aldana Leiseca, autora condenada por el crimen de Sabrina Bertón, que curiosamente en estos días también estuvo en tapa de todos los diarios porque estuvo a un poquito, a un pelito. De ser contratada por el Consejo Deliberante. De ser contratada por el Consejo. Así que bueno, dicen que gozan de algunos beneficios. Aparentemente no va a entrar al Consejo por lo menos, pero la duda está y el Procurador, el Ministerio Público Fiscal ya pusieron sus ojos ahí. Bueno, te invito, Seba, a que veamos todos estos temas entonces ahora en una entrevista con el Procurador de la provincia, el doctor Abel Cornejo. Pero queríamos comenzar hablando de cómo es el trabajo desde la Procuración, las distintas fiscalías, en el marco de esta situación de pandemia, donde se había abierto un poco el trabajo, vuelto a la normalidad, hemos retraído algunas de estas actividades. ¿Cómo están trabajando actualmente, doctor? Bueno, dentro de la excepcionalidad que ha generado la pandemia del COVID-19, afortunadamente, por la tarea de todo el equipo informático del Ministerio Público, no se vio resentida en absoluto nuestra labor cotidiana, sino que por el contrario, los fiscales pudieron trabajar desde su casa, bien, perfectamente conectados, y acudir en casos excepcionales a Ciudad Judicial en los casos de turno o cuanto la urgencia del caso lo ameritaba que así sea. Bien. El tiempo que lleva usted en el cargo, me gustaría llevarlo a antes que asumiera o a los primeros días, seguramente expectativas que venían de su parte y lo que está pudiendo hacer. Vemos que ha ido creando a lo largo del tiempo distintas unidades especiales, ha hecho algunos movimientos de fiscales, cambios. ¿Cómo era su expectativa y cuál es la realidad de lo que usted puede desarrollar o que viene desarrollando en su tarea cotidiana? ¿Está satisfecho? ¿Le gustaría hacer más? ¿Le faltan recursos? ¿Cómo es, digamos, esa sensación de expectativa versus realidad en lo que ha podido desarrollar en el tiempo que está en el cargo? Bueno, la Procuración genera desafío casi cotidiano, a diario. Yo nunca voy a estar satisfecho porque tengo la manía de ser extremadamente perfeccionista. Sin embargo, encontré una institución que en pleno funcionamiento pudimos profundizando las cosas que andaban bien, tratando de cambiar aquellos lugares donde nos parecía que había que hacer algún tipo de reforma. Hemos implementado un plan estratégico, hemos establecido determinadas políticas públicas como objetivos esenciales de la Procuración. Hemos cambiado todo el sistema de comunicaciones de la Procuración General. Estamos trabajando arduamente en un plan de modernización del trabajo del Ministerio Público Fiscal también. Hemos propuesto el otro día un proyecto para instaurar el expediente digital, el expediente electrónico, de consumo de común acuerdo con el Poder Judicial. Y por supuesto tenemos muchísimas otras expectativas, otras miras y para cumplir, pero esta pandemia nos atravesó en ese sentido, ¿no? Quería hablar de otro tema y tiene que ver, presentábamos un informe de algunos casos, ¿no? Que han sido muy llamativos, incluso que no han tenido todavía una resolución. El caso de Jimena Sala, el caso de Gala Cancino, que usted ni bien llegó, hizo algunos movimientos tendientes a agilizar o a ver si se podía esclarecer estos casos. ¿Cómo ve la marcha de esos casos que son los que tenemos, digamos, en la memoria y que no logran tener una resolución final? Bueno, primero nosotros adoptamos como política
estratégica del Ministerio Público, la investigación del delito en tiempo real. Apenas tomamos conocimiento de la comisión de un delito, el Ministerio Público empieza a actuar de inmediato. Lo que sucede es, en esos dos casos puntuales, son dos investigaciones paradigmáticas, dos hechos muy dolorosos. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para poder esclarecerlo. Jimena Salas, concretamente, cuando asumimos la procuración, la causa estaba archivada. O sea que hubo que empezar prácticamente de cero. Bien. Esa oficina fue disuelta porque un femicidio no puede estar archivado. Gala Cancino, hemos trabajado sobre las pistas que había. Ahora, actualmente, se está trabajando sobre una nueva pista. Creo que, además, en el tema de Gala, puntualmente, no es solamente la búsqueda y poderla hallar, yo tengo esperanza de que Gala esté con vida, sino también me parece que tenemos que articular varias políticas públicas, porque yo lo he señalado hasta el hartazgo, que hay muchísimos colegios públicos y privados que no tienen un gabinete psicológico que haga un seguimiento en los casos de bullying particularmente, y dentro de eso se ha sancionado la ley que prevé la creación de la Fiscalía de Ciberdelito, que para ese caso, por ejemplo, puntualmente el caso Cancino y otros casos más que se van dando, resultaría esencial que ya esté funcionando esa fiscalía. Perfecto. Muchas gracias, procurador de la provincia, doctor Abel Cornejo, por esto. Nos quedaron muchos temas más, pero bueno, teníamos un espacio dentro de este programa para poder dialogar con usted y bueno, seguramente en el futuro seguiremos hablando de otros temas. Muchísimas gracias, a disposición de ustedes. Muchas gracias. Y vamos ya para el cierre de este Sin Vueltas de esta semana. Bueno, me acompaña Lorena para el cierre del programa del día de hoy. Excelente trabajo, Lorena. Tuvimos dos entrevistas muy importantes, el vicegobernador, la segunda autoridad de la provincia, y el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, una figura muy importante en todo lo que tiene que ver con la justicia y el Ministerio Público, fundamentalmente. Así es, actores que van marcando el camino que va dándose en Salta sobre el coronavirus, en el caso de justicia, con el procurador Abel Cornejo, y también desde la pata política, que justamente es una de las grandes funciones que tiene Antonio Marocco, por su rol que tiene en la presidencia del Senado Provincial, de tratar de conducir desde la política también a la provincia. Y la última recomendación que se dio a nivel nacional con Alberto Fernández, con Gustavo Sáenz también, en diferentes declaraciones que dieron esta semana, es responsabilidad social individual. O sea, apelan a la responsabilidad, que si uno puede quedarse en casa, se quede en casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, era el mensaje de Gustavo Sáenz. Bueno, excelente trabajo, Lorena Celedón, en el Sin Vuelta de esta semana. Los invitamos a ver todo lo más importante en las repeticiones que tiene este programa los días lunes, los días jueves, y también en www.informatesalta.com.ar, donde reflejamos lo más importante de Sin Vueltas en cada semana. Y también, para finalizar, repito la invitación a aquellos que les gusta escuchar información radial, 94.7 CNN Salta, en el programa de 7 a 9 de la mañana, la mejor manera de comenzar cada día informados, con un equipo periodístico impresionante, y de 19 a 21 la vuelta, con el cierre informativo de cada jornada. También hay un equipo muy interesante con entrevistas, resúmenes de información y mucho para terminar cada día de la mejor manera. Así que esa ha sido la propuesta de esta semana y los invitamos hasta el próximo domingo.